Bueno, ahora llegamos a la quinta iglesia, la de Sardes. Creo que los otros días me equivoqué y hablé la anterior, la Teatira, como la quinta, no la cuarta. Bueno, la iglesia de Sardes, capítulo tercero del Apocalipsis, de los versículos 1 al 6. Dice: Y al ángel en la iglesia de Sardes escríbele. Bueno, el comentario del padre Castellani. Dice: Sardes, es la edad llamada el Renacimiento. Nos acordamos que cada iglesia es una época. Está desde Carlos V va hasta la Revolución Francesa, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, hasta la Revolución Francesa, o bien hasta nuestros días. Elijan, dice el padre, yo no lo sé simplemente, ¿para qué voy a mentir? Sardes, capital del reino de Lidia, era proverbial en la antigüedad por su riqueza. Su rey Creso, hoy día todavía se usa su nombre para designar a los multimillonarios, y otro de sus reyes legendarios, Midas, el rey Midas, obtuvo de joven el poder de convertir en oro todo lo que tocara, a manera de Morgan o Vanderbilt. No falta siempre ironía. La banca Morgan o Vanderbilt. Y se arrepintió terriblemente de su taumaturgo privilegio. Holzhauser dice que Sardes significa estampa de hermosura. No sabemos de dónde saca ese etimón. Pero ese mote también le cuadraría a la vistosa y en el fondo desastrosa edad que los historiógrafos han bautizado Renacimiento. De aquí nos separamos de Holzhauser. Para quien Sardes duraría desde Carlos V y León X hasta el Emperador Santo y el Papa Angélico. ¿Qué le esperaba que vendrían? Por la sencilla razón de que no vinieron, ni tenemos la menor esperanza de que vengan. Esa leyenda medieval de que vendría un tiempo de inimaginable esplendor y triunfo de la Iglesia, por obra de un gran rey y un pontífice comparable a un ángel, que inspiró numerosas profecías privadas, no tiene fundamento escriturístico ni de ninguna clase. Es una ilusión poética. Parece ser fue inventada en el siglo XV por el monje Petrus Galatinus en su libro De Arcanis Fidei Mysteris, Contra Iudeos. Justamente el actual pontífice romano, que en aquella época cuando escribe él, Pío XII, debería ser el pastor angelicus de las leyendas, si es auténtica la conocida profecía del abad Malaquías, y vemos cuán lejos está de realizarlas. Así lo valoraba, digamos, el padre Castellani. Luego dice, ahora me refiero al texto de la Escritura, la Sagrada Escritura, esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Los siete ángeles, siete estrellas, que asisten continuamente a la faz de Dios, de los cuales conocemos un poco, al ángel de la Anunciación, Gabriel, son a veces las siete estrellas por en día, dice. Conozco tus obras, que tienes nombre de viviente y eres muerto. El llamado renacimiento no fue un nuevo nacimiento a la civilización como se ilusionó el mundo mundano, ni una nueva creación, ni una resurrección de la cultura, eso es un engaño. Los historiadores protestantes y liberales crearon esa burda ilusión de que el Renacimiento y la Reforma marcan el fin de las épocas oscuras, los tiempos oscuros, los siglos oscuros también lo llaman, y el alba de los gloriosos y refulgentes tiempos en que vivimos, más oscuros que nunca. Estamos de vuelta de ese desaforado mito del iluminismo. Por el contrario, y por una reacción contra él, muchos autores actuales, Maritain, Blois, Peter Woost, un poco el mismo Belloc y otros, pintan al Renacimiento como una caída vertical, un verdadero desastre, causa de todas las ruinas actuales, y vuelven sus ojos nostálgicos a la Edad Media como un parangón de todos los bienes. Las dos teorías son extremosas y simplistas. Tiene razón.
Quien bien lo considere, verá que el llamado Renacimiento fue una especie de equilibrio inestable entre la gran crisis ya mencionada del siglo XIV, con su muerte negra, su cisma de Occidente, su guerra de los 100 años y su universal desorden político, y la otra gran crisis del siglo XVII, producida por el protestantismo, una especie de gran resuello, el Renacimiento, ¿no? Una brillante fiesta en la cual se quemaron espléndidamente, por cierto, las reservas vitales acumuladas durante la Edad Media. Esa es la visión de los mejores historiadores actuales. Una breve y alocada primavera después de un largo y duro, pero muy salubre invierno. Junto con el reencuentro del arte griego y las obras de los grandes sabios antiguos, la invención de la técnica moderna y la estructuración estatal de los grandes reinos europeos. El paganismo, mantenido durante la Edad Media en el subsuelo, irrumpe a la superficie de la vida europea, al mismo tiempo que afluyen a ella las riquezas de todo el orbe, y estalla la gran revolución religiosa. De manera que bien puede cifrarse en el versículo perentorio del profeta: tienes el nombre de viviente, renacido, pero en realidad vas a la muerte. Y luego dice, en el otro versículo, hazte vigilante y corrobora lo que te queda, lo que tiene que morir. Otra recomienda la tradición: desde ahora más la Iglesia lo que tiene que hacer es conservar lo que pueda, lo que le queda, mejor dicho. Los restos, taloipa en griego, aún sabiendo que son cosas perecederas y van al muere. Por ejemplo, el Vaticano, el poder temporal del Papa, la liturgia ya ininteligible a la mayoría. Atención, esto es a los tradicionalistas ultranza, porque se olvidan de esto. No lo tienen en cuenta. Yo no soy para nada, y lo saben, un modernista, al contrario. Pero también veo que se idealiza y que parece que todo lo que vino con la educación del Vaticano fue un desastre y que hay que volver todo atrás. No, la gente no entendía nada de la liturgia. El Guato Regio en San Pedro, eso tenía que quitarlo, la silla gestatoria, y se quitó, ¿no? Y todo ese boato. Apariencia de un rey que ya no es obedecido. Tampoco es, además eso pasaba. Las excomuniones y el índex. El índex fue quitado, ¿no? La legitimidad de la monarquía hereditaria. El cultivo de la filosofía y las bellas artes. La defensa de la libertad política. Las corporaciones o guildas medievales. La no separación de la Iglesia y del Estado. La ley civil del matrimonio indisoluble. Todo eso, sí, conservarlo, pero sabiendo que es perecedero. Que es perecedero. Pietosi residui de un tiempo que fu. Piedoso residuo de un tiempo que pasó. Todo esto, mucho más que entendemos bajo el nombre de tradición occidental, toda la herencia de Occidente que podríamos llamar romanidad, el obstáculo al anticristo que dice San Pablo, a partir del nacimiento comienza a ir al muere, y el esfuerzo de la Iglesia se emplea solamente en roborarlo. Los signos han cambiado, el poder creador no es ya de la Iglesia sino del enemigo. Más, las creaciones modernas son bajo el signo de Satán. Son destrucciones en el fondo y creaciones solo en apariencia. Son parasitaciones enormes e hipertróficas de antiguas creaciones. Enormes escapes de fuerza por la ruptura de antiguos equilibrios. La técnica moderna es una degeneración y una desviación de la ciencia. Es que cuando se habla de ciencia, en general se habla de tecnología, no de ciencia. El capitalismo es estructura enfermiza de la industria y el comercio, la actual cultura, cultolatría, degeneración del antiguo esfuerzo del intelecto por procurar al hombre un poco de felicidad, que ha virado hacia el ideal de los goces materiales, al hedonismo, ¿no? Al confort. De modo que hoy día bien puede dársele la vieja definición de Tácito:
llámese cultura al corromper y ser corrompido. ¿No? Tremendo, lapidario, ¿no? De lo que está diciendo es que hay cosas que nos aferramos. Atención, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, la atención a la liturgia. No se puede tirar por la borda ahora que está justamente esto que está pasando, ¿no? Con el Vetus Sordo y todo eso. No se puede. Pero sí hay que reconocer que algo pasó por el cual llegamos a lo que llegamos. No solo que hubo una rebelión y un golpe de mano, que lo hubo, por supuesto, pero también hay que ver que había, no se entendía, que la liturgia no se entendía. Me van a decir, bueno, había que enseñarla mejor. Sí, es verdad. Pero también había que hacer algo. Y algo se hizo. Por ejemplo, la lengua vernácula está bien puesta para que se entienda. Pero no destruir, eso no, nunca, nunca. Todo lo que la misa de siempre no se puede. Bueno, en fin. Dice, todas estas cosas hemos de defenderlas, ¿eh? Son buenas en sí mismas, y sin embargo un día, y ya se ve la dirección del proceso, serán presa y presa del maligno, presa del maligno, vaciadas por dentro y convertidas en engañosa cáscara. Ese es el tema también, de no caer, por ejemplo, en un arcaísmo, donde ahí también puede estar el enemigo, porque nosotros lo identificamos enseguida cuando está de un lado. Pero atención que puede estar del otro. Cuando yo me quedé, hay por ejemplo, qué sé yo, orgullo espiritual, ¿no? Hay cuidado, ¿eh? Ah, nosotros somos mejores, nosotros somos el resto, nosotros somos la verdadera tradición, nosotros somos esto, aquello, cuidado, cuidado. Por eso dice, este es el misterio de las profundidades de Satán. Y luego dice, porque ya no encuentro tus obras llenas, en la faz y en los ojos de mi Dios. El proceso ha seguido ese camino, una hipertrofia de la cáscara y un vaciamiento del fondo y la sustancia. Las grandes obras del Renacimiento ya no son llenas, ya tienen huecos, ya están picadas. Todos sabemos que la Iglesia se equivocó con Galileo. Sin embargo, el filósofo judío Max Scheler defiende que no se equivocó, que resistió al gran mecánico llevado de un instinto oscuro pero certero de que la ciencia se estaba picando, estaba saliéndose de su lugar, hipertrofiándose. Bueno, también esto tiene mucha profundidad. Yo tengo que seguir, hay que seguir, porque esto es para meditarlo mucho. Cada palabra de Castellani también pesa mucho. Y dice, el texto, ahora, acuérdate cómo has recibido, escuchaste y guárdalo y conviértete. Tercera exhortación a lo tradicional, a lo que has escuchado. Pero eso hay que practicarlo, ¿no? Te diré ahí. Hoy día las palabras de la religión resuenan por todas partes, pero muchas veces vacías por dentro, no practicadas, no vividas. En la película Yankee, dice The Hoodlum Priest, por ejemplo, no sé cómo se llamaría en español. Hay mucha religión, dice la gente. Hay, pero ¿qué religión? Religión de Hollywood, sentimentalismo naturalista, y esta es de las mejores películas religiosas actuales. No sé cómo se llamaría en sacerdote, no sé cuánto. Si no vigilas, vendré como ladrón y nulamente sabrás a qué hora, no sabrás a qué hora, caeré sobre ti. Por primera vez en estas epístolas proféticas aparece la parucía. Vendré. Y en forma de amenaza, no sabes cuándo voy a llegar, cuidado. Esta fórmula, vendré como ladrón, la usa de continuo Jesucristo para aludir a la muerte. Las muertes de épocas que vienen después del Renacimiento, la Revolución Francesa, la Guerra Mundial, surgen en forma imprevista, en medio de una euforia. Nos causa risa hoy día leer a Víctor Hugo, leer las desaforadas predicciones eufóricas de los iluministas a la víspera de la catástrofe del 14, es decir, la Primera Guerra Mundial. Si me preguntan cuál es la mejor época de la historia del mundo, sin reflexionar respondo que la nuestra, dice Kant, el más serio de todos ellos. Literalmente, bueno, está todo en alemán, o sea, en cristiano. Si me preguntara qué tiempo de toda la historia de la Iglesia conocida hasta aquí es el mejor, no tengo que pensarlo para decir, es el presente. Y en tal manera que el núcleo de la verdadera fe religiosa, tal como hoy abiertamente está puesto,
No hay más que dejarlo desarrollarse sueltamente más y más, para poder esperar de él un continuo acercamiento de todos los hombres a una iglesia perennemente unificante que efectuará sobre la haz de la tierra una imagen visible del invisible reino de Dios. Hasta aquí el asno solemne de Kant, madre mía. Y hasta aquí dejamos esta parte de la iglesia de Sardes.